El candidato a la diputación local, Jesús Cetina Tejero, señaló que se continuará avanzando con fuerza y caminando las calles para conocer las necesidades de la ciudadanía. Dijo que se encuentra listo para el debate que está gestionando ante el YECRO y señaló confía en que la ciudadanía le brindará su respaldo durante el proceso de elecciones. Por supuesto, yo estoy en la mejor de las disposiciones. Yo ya me inscribí, metimos los papeles como deben ser ante la autoridad electoral. Y en espera que nos digan, yo con todo gusto podremos tener ese foro para los ciudadanos. Es un foro democrático en donde ahí los ciudadanos pueden conocer y entender, incluso cambiar su percepción de su voto que tenían a favor de alguien, a favor incluso de otro candidato. Nos permite ese ejercicio democrático tener esa visión. Y yo estoy encantado de ir al debate o a los debates que sean. Primero que nada, todo este tiempo lo que hicimos es poner en orden la casa, poner en orden muchas leyes, poner en la mesa muchas otras, como las que les acabo de platicar, y como la de la ley anticorrupción, la ley de participación ciudadana, muchas que están en la mesa y que hoy tenemos que hacerlas que realmente funcionen para nuestro estado. Muchas veces se logra en corto tiempo hacer mucho, pero entra otro gobernante o entran otros funcionarios y todo lo que se avanzó, que se veía con buena luz para todos, a favor de todos, pues simplemente por ser de otro partido, porque lo propuso otro funcionario, queda en el olvido, ¿no? Entonces, lo que me va a permitir a mí la reelección es que todo eso que ya está en la mesa, poderlo llevar a cabo en el tiempo restante de esta administración, el tiempo de la legislatura que continúa, y que pues surta sus efectos. De nada sirve haber metido iniciativas siendo aprobadas, pero no ver que se aterricen o que lleguen al objetivo que debe ser. Con imágenes de Fidel Sabido, reportó para Canal 10, Iván Maldonado.